Gracias. Se había hablado de una disminución de un 80% ya de mortalidad o letalidad una vez que se vacunara a los adultos mayores ya con todas las vacunas que fueran llegando y se abarcara este sector de la población. Me gustaría saber si tienen planeado o se podría trabajar algún tipo de gráfica que muestre esta disminución más adelante, no sé si se pueda o no. Y otra cosa también, ya salió desmentido por la página de Infodemia, una página que nos había recomendado el doctor Hugo López-Gatell, para que se desmintiera precisamente esta información de que el doctor Hugo López-Gatell ya se había vacunado. Pero me gustaría preguntarles cuándo se podría vacunar el doctor Hugo López-Gatell. Hay bastantes personas en redes sociales que comentan, ¿no?, que ya una vez que se alivie el doctor Hugo López-Gatell, que reciba la vacuna inmediatamente. Entonces, me gustaría ver si pudieran responder eso. Y sería todo. Gracias. Perfecto. Bueno, creo que aquí el doctor Alomía va a querer responder las dos preguntas. Adelante, doctor. Sí, con mucho gusto. Como bien comenta, pues obviamente el problema de la infodemia continúa afectando y es la razón precisamente por la cual nosotros hacemos de manera constante el llamado a la población de cuando desean informarse sobre la epidemia de COVID-19 y todo lo relacionado a la misma que está ocurriendo en el país, lo hagan siempre en las fuentes oficiales del gobierno, en medios de comunicación obviamente reconocidos, dado que ahí es donde podrán encontrar la información pues más veraz y adecuada de lo que realmente está pasando, ¿no? Nosotros estuvimos obviamente a través también de nuestra unidad de inteligencia realizando este monitoreo y veíamos cómo, por ejemplo, algunas redes sociales utilizaban la fotografía en la cual el doctor Hugo López-Gatell el año pasado se colocó efectivamente la vacuna contra influenza, la vacuna para prevenir la enfermedad de influenza, que se coloca todos los años al inicio de la temporada invernal. Lo hizo precisamente en una conferencia de prensa desde Palacio Nacional y empezaron entonces a utilizar esta fotografía en la cual el doctor, reitero, se vacuna contra la influenza para decir que había recibido la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, lo cual no es cierto. Como ustedes saben, hay un orden preestablecido por un grupo técnico de vacunación, hay un plan nacional de vacunación, una política nacional de vacunación para la aplicación. Son las etapas que hemos estado comentando, las que iniciaron desde el 24 de diciembre y precisamente en el gobierno federal y en la Secretaría de Salud Federal y otras dependencias, todos han estado dando el ejemplo de apegarse y seguir estrictamente lo que este programa de vacunación está representando para efectos de colocarse la vacuna, ¿no? Entonces, reiteramos siempre el llamado a la población a informarse de manera oficial, de manera directa en las diferentes páginas del gobierno de México y obviamente o especialmente en la página de coronavirus.gov.mx, donde pueden encontrar una amplia variedad de información para prácticamente todos los temas que están asociados y que son de actualidad para la epidemia de COVID-19 en México. No sé si me podría recordar la primera pregunta. Gracias. ¿Alguna posible gráfica que muestre la disminución de mortalidad? Claro, sí, con mucho gusto. De hecho, nosotros de manera interna hemos estado siguiendo todos estos indicadores, son parte de los productos de información que realiza la Dirección General de Epidemiología. Mucha de esta información, de hecho, obviamente se compartió con el grupo técnico asesor de vacuna para la toma en su momento de decisiones y son productos informativos que vamos a estar permanentemente actualizando. Lo hacemos hacia el interior para efectos de los directivos que toman decisiones al interior de la Secretaría de Salud, dado que ahora todavía es muy temprano, apenas estamos terminando
obviamente la primera semana de vacunación a la población de adultos mayores en siguientes semanas o cuando en su momento empecemos a evidenciar el impacto correspondiente que esperamos se va a tener con la vacunación y en fase a lo proyectado, con mucho gusto estaremos compartiendo también la información de los comparativos, tanto de la mortalidad como de la letalidad en estos grupos, en los cuales tenemos muy clara la evidencia de que han sido los grupos de edad más afectados con este pues desenlace tan lamentable que ocurre y se produce a través de las complicaciones de la COVID-19. Cuenten con ello. Muchas gracias.